aquí en Miami desde San Antonio, Texas, donde estuvimos probando la nueva Jeep Compass 2017. Ya viene un video más adelante sobre ese nuevo SUV mediano de Jeep. Y ahora estoy en otro SUV, un poco más grande, un poco más potente y mucho más lujoso. La Mercedes-Benz GLC 300. Y vamos a hacer una larga prueba de manejo porque vamos a manejar hoy hasta Daytona Beach. Vamos allá a unas actividades con la NASCAR. Va a ser una buena experiencia de manejo por estos autos de Mercedes-Benz que todo el mundo conoce por su lujo, por su excelente ingeniería. Y la mayoría de las personas quizá lo utilizan el día a día y no maneja más de 30, 40 millas por día. Así que hoy vamos a manejar hasta Daytona, de aquí de Miami, más de 250 millas. Mañana estaremos de regreso, con lo cual vamos a completar 500 millas. Así que son nuestras 500 millas de Daytona con la Mercedes-Benz GLC. Y vamos a comprobar, como estoy seguro que va a ser así, la gran comodidad, el gran placer de manejar este tipo de SUVs de Mercedes-Benz en un viaje largo. No hay muchas oportunidades en que tenemos que hacerlo, así que hay que aprovechar la carretera. Hice día martes, 10 y media de la mañana, casi las 11, así que debe ser una experiencia de manejo tranquila, sin mucho tráfico. El tráfico aquí en la Florida cada vez es peor, no tanto como en Los Ángeles, pero a esta hora debe ser una experiencia muy buena. Así que vamos hacia Daytona con la Mercedes-Benz GLC 300. Bueno, como ya hemos probado en otros modelos de Mercedes-Benz, esta GLC tiene también el sistema Distronic Plus. Nos permite mantener la distancia y la velocidad con referencia al vehículo que va frente a nosotros, y además está equipado con la alerta de salida de carril, que de hecho aquí no solamente te alerta, sino que incluso te corrige la dirección, y nos permite también aumentar o disminuir la velocidad de forma manual mientras vamos manejando de este modo que podemos llamar semi-autónomo. Ahí esa pequeña alarma es porque había un auto en lo que se considera el punto ciego y me da un llamado de atención para que me aseguro de que puedo cambiar de carril. El sistema de Lane Keep Assist se desactiva cuando uno acciona las luces direccionales, porque de esa manera el auto sabe que uno tiene de verdad la intención de pasar al otro carril. Así que vamos a poner el Distronic Plus al límite de velocidad, que no lo vamos a alcanzar en este momento. Aquí son a 55 millas por hora, pero el tráfico no es que sea intenso, pero no te permite aumentar la velocidad por la distancia que vamos con el auto de adelante. Pero, por ejemplo, si me cambio al carril de alta velocidad y el auto de enfrente se empieza a distanciar en referencia a nosotros, el sistema permite aumentar la velocidad hasta un rango prudente donde pueda el mismo sistema frenar en caso de que sea necesario. Así que en teoría yo podría ir aquí por la I-95 de Miami a Daytona prácticamente en forma de conducción autónoma. El auto no te lo permite porque cuando uno suelta el volante empieza los sensores a detectar que no hay nadie en control y te pide que vuelvas a tomar el control del volante, pero fuera de eso yo no llevo los pies en los pedales y el auto va acelerando y frenando por su propia cuenta sin ninguna intervención del conductor. Bueno, aquí por ejemplo nos hemos encontrado con una situación de que el tráfico se ha detenido, parece que hay un accidente o construcción allá más adelante, y la velocidad del flujo del tráfico se ha reducido, así que el Distronic Plus automáticamente va calculando y nos va ajustando a la velocidad en que va sobre todo el vehículo que va al frente nuestro directamente, y nos mantiene la misma distancia y velocidad para evitar una colisión, y en caso de que lleguemos al punto en que el tráfico se detenga por completo, el vehículo también se detendrá por completo,
Y aquí nos va indicando que hemos bajado hasta 15 millas por hora de velocidad, a pesar de que teníamos el cruise control puesto o programado hasta andar 75. Así que cuando el tráfico vuelva a abrirse, la velocidad vuelva a aumentar, automáticamente el sistema nos va otra vez a llevar a la velocidad de 75 millas por hora. Aquí, por ejemplo, llegamos a un punto en que el auto se detuvo por completo. Y cuando se empieza a mover, se movió un poco el del frente, pero otra vez se detuvo, así que el auto no hizo nada. Y aquí con un simple toque al pedal del acelerador, el auto entiende que podemos seguir avanzando y que el conductor ha indicado que se puede seguir, así que simplemente se toca, se vuelve a dejar que se controle por sí mismo y el auto otra vez se maneja solo. Otra vez conducción semiautónoma, y como hemos dicho otras veces, la conducción semiautónoma o la conducción autónoma se compone de 5 niveles. Esto es considerado el nivel 2, en que el auto hace ciertas maniobras o toma control de ciertos aspectos, pero el conductor es el que es el responsable absoluto. Algunos fabricantes como Volvo van a probar ya este año el nivel 3 y 4, en el cual el auto por completo se conduce, empieza a leer incluso señalizaciones, límites de velocidad, obviamente la misma cuestión aquí del tráfico cuando se detiene y se acelera, pero sin control humano, aunque todavía hay un conductor. Y el nivel de conducción autónoma total, que sería el 5, es cuando ya no va a haber ninguna persona necesariamente en el asiento del conductor, y el auto simplemente a través del sistema de GPS nos va a llevar del punto A al punto B. Así que la tecnología existe, es probable que lo veamos en realidad muy pronto. Ahí vamos, se acelera el tráfico e inmediatamente Distronic Plus nos vuelve a colocar a una velocidad prudente con referencia al vehículo del frente. Ahí, por ejemplo, se va a empezar a mover a la derecha. Hay más distancia entre nosotros y el auto del frente, y el auto acelera. Bueno, estamos en la tercera hora de la prueba de manejo. Hemos recorrido 163 millas, aunque tuve una parada ahí de unos 20 minutos, un par de llamadas y otro tipo de cosas, y vamos a ir analizando un poco de los números que tenemos acá. Estamos manejando, como dije, la GLC 300 con el sistema 4MATIC, la tracción en las cuatro ruedas, y desde que empezamos, como dije, 3 horas 2 minutos 164 millas, y hemos tenido un promedio de velocidad de 53 millas por hora y un rendimiento de gasolina de 30.1 millas por galón de gasolina, aprovechando la transmisión automática de 9 velocidades y este sistema Distronic, que una vez que uno lo pone en cruise control maneja prácticamente. Ahí vamos en la novena velocidad, que mantiene simplemente el mismo ritmo, la misma velocidad, y hace que el motor funcione de la manera más eficiente posible. Por supuesto, este auto, como todos los de Mercedes-Benz, tienen diferentes tipos de manejo, y ahí sí se puede alterar el rendimiento de gasolina. Tiene el Comfort, el Sport, el Eco, el Individual, pero aquí vamos simplemente en el Eco y vamos obteniendo el mejor rendimiento de gasolina posible en una prueba de manejo de larga distancia como es esta. Nos falta aproximadamente una hora, hora y media, otras 100 millas casi para llegar a Daytona, y la verdad que ha sido, como lo sospechaba, un viaje bastante cómodo. Esta camioneta, a pesar del tamaño, se maneja muy fácil, es muy cómoda, todos los asientos, toda la tecnología que tiene implementada es realmente fabulosa. Así que sobre todo el sistema Distronic, que vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Vamos aquí a una recta, que bueno, toda la Florida es una recta, pero bueno, aquí un poco más pronunciada. Y como dije, el sistema Distronic, el Lane Keep Assist, nos mantiene en el mismo carril en el que vamos, a la distancia del vehículo que va al frente,
y como voy sin las manos en el volante, en unos segundos me va a empezar a pedir que tome el volante otra vez, porque el sistema todavía no permite que se haga una conducción totalmente autónoma. Ahí se prendió la alarma. Bueno, hemos llegado a Daytona Beach. Estamos ahora cruzando el causeway hacia las playas, que es donde nos vamos a quedar esta noche. Y bueno, hemos completado hasta este momento 254 millas en 4 horas y 32 minutos, promedio de velocidad 55 millas por hora. Y la sorpresa aquí en realidad es 30.1 millas de rendimiento de gasolina, que de hecho supera las cifras oficiales de la EPA, que dan 24, 22 y 27. 24 de promedio, 22 en ciudad y 27 en carretera. Así que esta prueba de manejo ha sido una buena demostración de lo que se puede hacer cuando los autos se conducen aprovechando la tecnología, en este caso del modo eco de manejo de esta Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC. Que prácticamente todas estas 254 millas las hemos manejado, lo que te dice cruising en inglés, o sea, simplemente yendo a la velocidad, manteniendo la velocidad, gracias al sistema Distronic, en el modo de manejo eco, y obviamente no ha habido tráfico urbano donde uno para y arranca, que es donde se gasta más gasolina. Y este modo de manejo eco nos ha permitido ahorrar, como han visto la diferencia entre el cálculo oficial y lo que hemos conseguido acá, nos dice que hemos podido ahorrar 75.7 millas de bono, digamos. O sea que manejamos 75 millas de manera más eficiente, la más eficiente posible. Sobre todo, como dije, gracias al sistema Distronic, a la transmisión de 9 cambios. Y a mantener la velocidad constante sin acelerar duro ni frenar duro, simplemente aprovechando la potencia del motor y yendo tranquilamente por la carretera. Así que una muy buena demostración de lo que se puede hacer con este tipo de tecnología de ahorro de combustible. 30 millas para una SUV de este tamaño en realidad es algo muy, muy, muy eficiente. Así que aquí la tenemos, la Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, de Miami a Daytona en un poco más de 4 horas.